veces me fijo en la etiqueta de la lata. ¡Qué barbaridad! ¿Os habéis fijado alguna vez? Números, letras... Y pienso, ¿pero qué es esto? Y fui a la Asociación de Bebidas Refrescantes. ¿Y por qué? Pues porque ellos han creado la primera etiqueta virtual que explica perfectamente toda la información que nos da la etiqueta de un refresco. La etiqueta de cualquier alimento o bebida nos dice cómo se llama ese producto. El ingrediente que da carácter a la bebida es el zumo de fruta, pero en otros casos puede ser la cafeína, como en algunas bebidas de cola, o la quinina, como en la tónica. Por eso tenemos refrescos de distintos sabores, con azúcar o edulcorantes, con gas y sin gas, etc. La ingesta de referencia del azúcar nos dice qué porcentaje de azúcar nos aporta esta bebida en concreto del total que tenemos que tomar diariamente en una dieta normal. En el apartado Información nutricional de la etiqueta podemos ver el valor energético, la cantidad de azúcar, las proteínas que incorpora, etc. Es decir, nos indica todo el contenido nutricional que nos aporta el refresco que estamos disfrutando. La letra E significa que es un aditivo que ha superado los controles de seguridad alimentarios exigidos por la Unión Europea. Nos indica todo el contenido nutricional que nos aporta el refresco que estamos disfrutando. Fecha de consumo preferente. Esto significa que a partir de ese día el refresco sigue siendo seguro, pero puede que no responda a los altos estándares de calidad que le exige el fabricante. La etiqueta nos dice claramente la marca comercial de ese refresco. Podéis visitar la página web de la Asociación de Bebidas Refrescantes, que es www.refrescantes.es.